A una asociación que trabaja por todo el Estado de México para llevar al triunfo este 10 de abril a nuestro presidente. Que no se nos olvide que tenemos un compromiso que nos tiene que levantar como gente que participa en un movimiento y que ha trabajado desde el 2018, que se logró un triunfo muy contundente que hoy lo tenemos que ratificar este 10 de abril y aquí en Chicoloapan tenemos que demostrar que lo hicimos y lo hacemos bien. Muchísimas gracias y un aplauso para la asociación, por favor. Quiero decirles que este trabajo que ustedes ven es el esfuerzo de muchos que hemos trabajado todos los días y con el apoyo de ustedes. No pudo estar aquí, pero el compañero Pedro de la Rosa es un motor en todo nuestro Estado de México, que de la mano de esta gran asociación de grandes amigos hemos visitado casi el 50% de los municipios en el Estado de México, haciendo notar y ver el por qué este 10 de abril tenemos que salir a ratificar a nuestro presidente de la República, que ha hecho desde el primer día de su gobierno todo por los que más necesitamos y ha hecho que tengamos claridad de qué gobiernos corruptos veníamos. Hoy la diferencia es palpable, hoy los tiempos son distintos con los programas, con todo lo que el gobierno federal viene haciendo por cada uno de nosotros. No tenemos más que salir este 10 de abril y ratificarlo y decirle que aquí en Chicoloapan cuenta con todo nuestro apoyo, porque así lo venimos haciendo con el triunfo de la compañera Nancy. ¿Cierto o no, compañeros? Gracias, compañeros. Que la asociación vea que esta asociación que camina por todo el Estado de México se lleve un buen sabor de boca, que vean que Chicoloapan es su casa, que los vamos a respaldar no solo localmente, los hemos respaldado por todo el Estado de México caminando de la mano con los compañeros, y así seguiremos porque este movimiento no va a parar. Este 10 de abril vamos a ratificar a nuestro presidente y haremos que todos esos malos gobiernos entiendan que ya nuestra sociedad en México está cambiando, pero lo tenemos que hacer con el voto, ratificando al presidente, diciéndole que cuenta con todos nosotros, que somos la gran mayoría. No nos dejemos engañar de esos medios de comunicación que todos los días dicen cosas malas de nuestro presidente. Todos sabemos que eso no es cierto, pero aquí estamos como soldados para defenderlo y decirles que no es cierto, que el presidente cuenta con el apoyo de todo su pueblo, porque nosotros votamos en el 2018 y en este 2022 tenemos que ratificarlo. Compañeros, enhorabuena, y que no le caiga el ánimo, al contrario, para eso se hizo este evento, para que no perdamos la línea, la conciencia del por qué hoy Chicoloapan es Morena y así debe de continuar, porque queremos un cambio y ese cambio se ve a nivel nacional y a nivel local. Y en el 2023 tendremos que dar el campanazo y hacer que nuestro Estado de México también sea de izquierda. Lo necesitamos. Los gobiernos priistas están caducos, compañeros. No caigamos en sus engaños y no vendamos nuestra dignidad. Vienen las elecciones, están atacando con despensas y tarjetas rosas. Recíbalas, al final son nuestros impuestos. Pero el 2023 el Estado de México tiene que cambiar de color y tiene que ser para alguien que vive aquí en Texcoco. Todos los compañeros trabajemos para que ese cambio se dé
y para que ahora sí, no solo el país y el municipio, sino nuestro Estado de México sea diferente. Nos lo merecemos, a luchar y a trabajar para que así sea. Gracias, compañeros. Sandro Mejía. También agradecemos la presencia del ingeniero Andrés Oscar Montoya Martínez, quien define los trabajos de Coyotepec. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Chicolapa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nos da mucho gusto estar el día de hoy reunidos en este municipio. Y es un día privilegiado estar frente a ustedes para platicarles un poquito de lo que estamos haciendo, del trabajo que viene para el próximo 10 de abril. Y venía pensando cómo poder comunicar y transmitir ese mensaje a todos ustedes. Y quisiera preguntarles, ¿cuántas personas de aquí han votado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el pasado? ¿Cuántos lo votaron por segunda vez? Hemos votado muchas veces por Andrés Manuel, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Les tengo una mala noticia. El 10 de abril va a ser la última vez que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar en la boleta. Y él lo ha dicho muchas veces. No me dejen solo. Y este es el momento justo y preciso en la que podemos realizar esas acciones, convertir esas palabras en una realidad. La realidad es de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el 10 de abril, nos va a necesitar y nos va a necesitar bastante. ¿Se acuerdan cuando ganamos en el 2018? Bueno, todo el mundo nos regocijamos en ello. Hubo hasta ahí unos personajes, a Tolini, que hasta brincaron y lloraron, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué se creen? Ese esfuerzo del 2018 para en esta ocasión no va a ser suficiente. Tenemos que triplicar el esfuerzo, tenemos que triplicar la ayuda, tenemos que movilizarnos todavía más, porque ya todos sabemos que el INE nos ha ido poniendo piedritas en el camino, nos ha ido poniendo obstáculos para que la sociedad, para que el pueblo, todos los que estamos aquí reunidos, nos confundamos y no salgamos a votar. Lo que no cuenta el INE es de que aquí tenemos un pueblo organizado, que aquí estamos los guerreros, los soldados de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que así, como muchos años atrás hemos venido apoyándolo, muy seguramente este 10 de abril lo volveremos a hacer. Pero no va a bastar solamente con asistir cada uno de nosotros, necesitamos más personas. Nuestro presidente necesita más personas que salgan a votar. Por eso el mensaje que les quiero transmitir en esta tarde es que le platiquemos a nuestros vecinos, a sus vecinos, al compadre, a la comadre, a sus familiares, a sus amigos, a todas aquellas personas que podamos tener contacto, que les comuniquemos que salgan a votar. Tanto tiempo se ha pasado la oposición diciendo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo mal trabajo, pero ahora que tienen la oportunidad de demostrar y salir a la calle a votar para sacar al presidente, no están haciendo nada. Siguen callados, están absueltos en su comodidad. Pero hay que salir a convocar a todas las personas, no importa si van a votar en contra o a favor. Por supuesto que tenemos que influir, incidir en ellos para que voten, para que siga el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y hacer la reflexión de que efectivamente, muchos de los aquí presentes, estoy muy seguro, de que han votado más de dos veces por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones. Es un trabajo arduo que tenemos. Inviten a jóvenes, inviten a los adultos mayores, platiquen lo que se está haciendo, platiquen lo que han estado realizando, todas estas acciones de gobierno que nos han permitido avanzar un poquito de ese rezago que nos tenía acostumbrado la oposición a vivir. Porque hoy en día los impuestos que antes se llevaban esos
priistas y panistas allá a las Islas Caimán o Andorra, hoy son distribuidos en la sociedad, a los jóvenes, a los adultos mayores, con becas. Hoy al menos se reparte en la comunidad, en la sociedad, en el pueblo de México. Por eso y por muchas otras cosas más, necesitamos compartir ese mensaje con todos los vecinos. Y es importante recordar que salgamos a votar el 10 de abril muy temprano, porque algo estarán tramando también los de la oposición. Tan calladitos están, decía mi abuela, cuando los niños no hacen ruido, es porque algo están tramando o algo están haciendo. Y ya cuando venimos a ver, ya hicieron todo un cochinero. Pues están muy callados los panistas y los priistas. Hay que tener en cuenta eso y salir muy temprano a votar y compartir esta información. No me quisiera extender para ceder el micrófono a los compañeros. Les agradezco mucho la atención de recibirnos en este su bello municipio. Es nuestro principal opositor. El INE, y me refiero específicamente a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Estos dos que se dedican a servir a un puñado de intereses y no al interés del pueblo. Es así que la Asociación Civil que sigue la democracia es la cara del trabajo, pero de ustedes, el trabajo de cada uno de ustedes, quienes a lo largo de tanto tiempo han venido trabajando de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel. Y en esta ocasión me da mucho gusto ver a muchas mujeres y muchos hombres. Estamos en el mes de la mujer, ¿verdad? Esas mujeres que a lo largo de la historia han sido la vanguardia de todas las luchas y de las transformaciones de nuestro país. Hoy Chicoloapan lo demuestra nuevamente. Hoy Chicoloapan, con las mujeres que tenemos al frente, mujeres que están aquí, mujeres que han dado la cara en la batalla, claro que de la mano de los hombres, son las mujeres, somos las mujeres, el ejército principal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Somos las mujeres quienes nos damos el tiempo de atender nuestros hogares, quienes nos damos el tiempo de alzar la voz, de alzar la mano, quienes estamos siempre al frente de cada una de nuestras trincheras. Es por eso que estamos a pocos días de ratificar el mandato de un hombre que por primera vez en el 2018 lleva su gabinete con la paridad de género, la mitad mujeres, mitad hombres. Es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado la importancia suficiente y la voz a las mujeres. Por eso, quien encabeza esta asociación civil, nuestra presidenta Gabriela Jiménez, a quien les pido un fuerte aplauso para ella, porque ella siempre está al pendiente de los trabajos y créanme que ella ahorita está recorriendo el país, porque somos quienes estamos encabezando el trabajo de nuestro presidente. Es así que vemos a ustedes de la mano de los compañeros que están aquí sentados, sabiendo lo que se nos viene día a día, que es una ratificación. Como ya le decía mi compañero Ricardo, será la última vez que con mucha nostalgia mantenemos el nombre de nuestro presidente. ¿Cuántos de nosotros no escribimos a siempre Antonio cuando aquel hijo llamado Felipe Calderón nos robó la presidencia? Porque se la robó, y se la robó en complicidad del INE. Y hoy quieren hacer lo mismo los del Instituto Nacional Electoral. ¿Pero qué creen? Hoy le vamos a decir al INE, a Ciro Murayama, y a la oposición y a Lorenzo Córdoba, fíjense lo que les vamos a decir y van a leer lo que dice atrás en este chaleco. El día 10 de abril vamos a salir a votar y les vamos a decir: tengan, prendan, porque vamos a ganar, porque aunque nos pongan las casillas muy alejadas, no nos vamos a dejar, porque además es un derecho constitucional de los ciudadanos, es un derecho que nos marca la Constitución en el artículo 35, párrafo octavo, derecho de todo el pueblo, porque el pueblo pone, el pueblo quita, porque a partir de este ejercicio democrático, en los siguientes trienios, siguientes exenios, vamos a poder solicitar que se califique el buen o mal trabajo de nuestros gobernantes. Así que los invito nuevamente
juntas y juntos una cita con la democracia. Juntas y juntos tenemos una cita con esta cuarta transformación. Juntas y juntos vamos a las urnas el día 10 de abril. Que se oiga lejos, que lo escuchen bien todos aquellos. Vamos a salir a darle respaldo a nuestro presidente. Jamás nos ha pedido nada. Andrés Manuel nunca nos ha pedido nada. Andrés Manuel siempre ha estado para nosotros. Hoy, señor presidente, usted se va a llevar el mensaje que Chimalhuacán, que las y los compañeros de Chimalhuacán están con usted. Y como bien le decían, es un honor y se me hace un honor estar con López Obrador. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y agradecerles que nos están regalando minutos valiosos. Veo muchas mujeres y eso me da mucho gusto, en verdad, porque son el pilar de los hogares en México. Nuestro reconocimiento a todas las mujeres que hoy están presentes y también de las que hoy no están aquí, pero que también les va a llegar este mensaje. Quiero hablar también a nombre de nuestra presidenta nacional de la asociación, Gabriela Jiménez, que ella les manda un caluroso y muy afectuoso saludo a las damas y también a los caballeros, ¿por qué no? También reciban un cordial saludo de nuestro presidente estatal de la asociación Que Siga la Democracia, el licenciado David Orihuela, y de nuestro secretario de Organización Nacional, el compañero Sergio Pérez. Y miren, compañeras y compañeros, ya hablamos mucho del tema que vamos a refrendar a quién. ¿Que vamos a refrendar a quién? Excelente. Y vamos a salir a votar. Lo que nos pide hoy nuestro presidente es de que haya una votación pacífica, como siempre lo ha hecho él. ¿Cuándo vamos a ir a votar? Excelente. Por eso, Chicopan es uno de los municipios que más nos gustan. Y nos gustan por su calidez, porque ustedes son muy atentos, muy atentas, nos reciben con mucho afecto y eso en verdad nos lo llevamos en el corazón. Bien lo decía hace un momento el ingeniero Javier, hemos recorrido más de la mitad del Estado de México haciendo estas asambleas informativas, llevando el mensaje, diciéndole a la gente, sobre todo, ¿por qué queremos que siga Andrés Manuel? Levante la mano, ¿quién de ustedes tiene adultos mayores en sus hogares? ¿Y cuántos de ellos ya están recibiendo su pensión como adulto mayor? Fue un compromiso de campaña que Andrés Manuel hizo. Hoy el adulto mayor está recibiendo su pensión. Hoy el adulto mayor, que ya no se puede valer por sí mismo, recibe esa pensión, que para muchos es oro molido. ¿Quién de ustedes? El aplauso para el presidente Andrés Manuel. ¿Cuántos más tienen jóvenes en sus hogares y que no se les daba la oportunidad de trabajar en una empresa, en el sector privado, en el sector público? Ustedes saben que hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es ahí, para que ahí entre el joven, para que ahí tenga experiencia. Al igual que el ingeniero Javier, yo también soy ingeniero industrial, y nos costaba mucho trabajo que la empresa nos contratara, porque nos pedían al menos 3 años de experiencia, y si ninguna empresa nos contrata, ¿qué pasa? Terminamos haciendo otro trabajo, excepto lo que estudiamos, ingenieros, médicos, abogados, geógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es ese programa. También, un tercer programa que pongo ahí en la mesa, becas Benito Juárez, para que los jóvenes de primaria y secundaria sigan con sus estudios. Y hoy muchos están estudiando y apoyándose con esa beca.
Hay más programas, pero ¿qué creen? Todo esto ya es por ley, todo esto ya es constitucional. El licenciado Andrés Manuel lo que busca es que estos programas jamás desaparezcan, que no se use para las propagandas electorales. Si bien es cierto, hace rato lo mencionaban, ya la derecha, y hay que decirlo con sus letras, el PRI ya está con las tarjetas rosas y solamente nos van a ver cuando quieren votos, y van a ver a la madre soltera, a las madres que tienen que ir a trabajar y a dejar a sus hijos solos y les dan la tarjeta, pero no los dan a todas las mujeres. Hoy los programas de Andrés Manuel deben ser parejos y eso es lo que se está haciendo. Miren, el 10 de abril tenemos que seguir organizados. Hoy lo que pedimos también desde la asociación que siga la democracia es de que podamos tener compañeras y compañeros en las casillas, cuidando el voto. ¿Por qué? Porque el INE, tramposamente con la derecha, redujo el número de casillas para esta elección. Solamente el 30% de las casillas se van a instalar. Hoy nos va a tocar trasladarnos un poquito más, caminar quizás una cuadra más para llegar a las casillas. Así es como se la gasta la derecha. Por eso tenemos que organizarnos, tenemos que tener compañeras y compañeros que nos estén ayudando a cuidar casillas y también a auxiliarlos a esos mismos compañeros. Tenemos que ser los primeros. Se viene en el 10 de abril también, pues fechas para los que somos católicos, se viene la Semana Santa y que ahí también nos van a poner a prueba. O vamos primero a la iglesia o vamos primero a votar. Pero el compromiso debe estar en ambas partes. Como ciudadanos tenemos que agarrar ese compromiso moral. Agradecemos en verdad su tiempo, su disposición, que hoy están aquí presentes. Agradecerles también a los liderazgos que nos ayudaron a convocarlos, sobre todo al compañero Pedro de la Rosa, compañera Angélica, compañero Samuel, compañera Nancy y demás compañeros que hoy nos están ayudando en esta gran labor. Y por eso hoy seguimos estando aquí con las buenas acciones que tiene Chicoloapan. También un reconocimiento a quienes hoy llevan la administración municipal, que por algo refrendaron el compromiso el año pasado. Pues no nos queremos alargar más, queremos ponerles un mensaje muy breve de nuestro presidente Andrés Manuel. A todos, que el día 10 de abril, a votar, a la consulta, para dejar establecido el método democrático de la revocación del mandato, para que se convierta en realidad el criterio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Porque esto va a quedar ya hacia adelante. Ya está en la Constitución. Ya un presidente va a ser electo por 6 años, pero si no hace bien las cosas y el pueblo no está de acuerdo, pueden los ciudadanos reunir firmas y solicitar que se lleve a cabo una consulta para que se decida si sigue o se va. Este es el mensaje que da nuestro presidente. Y miren, esto va a ser inédito. Jamás en la historia de México se había dado esto. ¿Cuántas veces levantamos la voz como pueblo mexicano y dijimos que se fuera Fox, que se fuera Calderón y sobre todo el más odiado, que se fuera Peña Nieto? ¿Cuántas veces acudimos al Zócalo de la Ciudad de México a apoyar al presidente Andrés Manuel para pedir que se fuera Peña Nieto y jamás pasó eso? Esto pasa a la historia. Él nos está dando el ejemplo de decir si la ciudadanía está viendo un mal gobierno. La ciudadanía hoy pide que se vaya.
de esto tendrá que haber réplica, no nada más en la presidencia de la República, también en los gobernadores, también en los presidentes municipales, también en los diputados locales, también en los diputados federales. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros como ciudadanos salimos, votamos y elegimos a los que creemos serán nuestros mejores gobernantes. Compañeras y compañeros, ya lo escuchamos, ya escucharon también el mensaje de Andrés Manuel, y como es costumbre, a cualquier municipio que vamos, a cualquier región en la que estamos, le hacemos llegar un mensaje a nuestro presidente Andrés Manuel. Y antes de retirarnos, les voy a pedir de favor que nos ayuden con esto último. Les vamos a pedir que se pongan de pie todos para mandarle un video a él, y yo creo que ya escucharon, vamos a armar un video en donde digamos, y ahí me van a ayudar. No están solos. No están solos. Y después de ello, le vamos a mandar un mensaje al presidente, en donde le vamos a decir que sí, que sí, que sí, Andrés Manuel, que sí.